hemos estado muchas organizaciones que hacemos parte del programa TAXA en lo que tiene que ver con las políticas públicas que se desarrollan en los diferentes sitios en contextos como en el caso del Valle del Cauca, caña, azúcar. En el caso del Perú me llamó mucho la atención el tema de la minería, donde las políticas públicas pueden ayudar a desarrollar procesos de la agroecología. Ha sido muy importante la presencia de la academia, en la cual con sus aportes, no solamente en futuras investigaciones, sino también la posibilidad de que este tipo de enseñanzas lleguen a muchos jóvenes que están estudiando sus carreras de pregrado en estos temas, ha posibilitado que se pueda difundir la agroecología, no solamente a nivel de las ONG, sino también de la academia en las universidades, que por muchos años han trabajado la propuesta de Revolución Verde.